Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, mas no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Confirmado, Matías Álvarez y Cassandra Asensio lesionadas en tiempo real. Y es que las dos atletas favoritas para llegar a la final tendrían serios problemas justo en la recta final. Una situación muy compleja e inesperada es la que podría atravesar el reality show de Hexatlón, ya que en tiempo real se estaría confirmando la lesión de dos de las atletas más importantes del reality show. Kayla, la reina de los spoilers, dijo en una de sus publicaciones que dos de las atletas del programa estaban lesionadas, Mati y Kat, pero la incertidumbre que generó en su texto provocó que tuviera que ser más específica. Mati sin duda es la mujer favorita de todo el público y prueba de ello es la que tres medallas le ha otorgado el seguidor de Hexatlón México a las mujeres que se han dado en esta competencia. En el caso de Kat, ella es la mujer con más porcentaje dentro del reality show para los héroes y por ende, ¿quién le puede dar batalla a Mati en una posible gran final? Con respecto a Mati, lo que se sabe es que sufrió una lesión que aparentemente la dejará unos días sin competir en esta fase final debido a un problema en las piernas que le ha afectado. Mientras que Kat tiene una bota tras una lesión en el tobillo y ella sería la que estaría más afectada con miras a las semanas finales de Hexatlón México. Por ahora ninguna de las dos está compitiendo. Pero el caso de Kat se ve más complejo y no se ha mencionado nada más al respecto sobre si podría darse su salida por lesión. ¿Y ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo, activar las notificaciones y suscribirse a Noticias, tu canal, denle like, por favor.